Widow y su mecasaurio Shadowcrawler. Se enfrentan a la Bruja Escarlata y su mecasaurio Hex. En este ejercicio de entrenamiento para asegurarse de que el equipo Mechstrike esté listo para enfrentarse a Ultron. Esto es Marvel Mechstrike Mecasaurios, Mecasaurio versus Mecasaurio. Vamos a evaluar las estadísticas. Primero, ataque. Todos sabemos que un ataque de Black Widow puede ser peligroso. Y al igual que la araña viuda negra en la que está inspirado, Shadowcrawler también tiene lo suyo. Por otra parte, la Bruja Escarlata porta una magia del caos capaz de envenenar cualquier mente, incluso la retorcida mente artificial de Ultron. Si sumamos eso a la colosal capacidad de combate de Hex, el primer puesto es para la Bruja Escarlata y Hex. Sigilo. La Bruja Escarlata y Hex siempre andan con paso liviano, pues entienden la importancia del factor sorpresa en una batalla. Pero son pesos pesados en comparación con las 8 innovadoras patas de araña mech de Shadowcrawler. Si las combinamos con el gusto de Natasha por los ataques sigilosos, ganan en esta categoría Black Widow y Shadowcrawler. Velocidad. Inspirado en el mortal Dilophosaurio, Hex puede trasladar a la Bruja Escarlata por el campo de batalla a una velocidad que parece mágica. Pero en cuanto a agilidad, Black Widow y Shadowcrawler pueden moverse en lugares impensados para Hex y Wanda. Con este empate entre los héroes en la última categoría, vamos a ver cómo se comparan estos mecasaurios cuando se transforman con sus armaduras mech. Esta armadura mejora las armas y la vestimenta de Natasha en todo sentido. Pero la nueva armadura de la Bruja Escarlata también les trae problemas a los Centinelas. Y como viene equipada con una espada encantada para canalizar sus ya increíbles poderes, no hay duda de que con esta armadura, la Bruja Escarlata podrá hechizar a Ultron y a sus lacayos robots. Y así los ganadores son la Bruja Escarlata y Hex. En esta contienda usaron su toque mágico, pero ese poder no se compara con el trabajo de los cuatro como parte del equipo Marvel Mechstrike Mecasaurios.